Hola, mi nombre es Ana María Sandy Guzmán. Yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agrícola de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente tengo 22 años. Soy de Guápiles, Pocosí, Limón. Aquí crecí y por razones de la vida me tuve que ir a vivir a San José para estudiar, obviamente. Allá vivo con una compañera. Y ahorita soy, bueno, en la carrera, soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes. También me encuentro como organizadora de un congreso latinoamericano de estudiantes de Ingeniería Agrícola y de Biosistemas. Escogí esta carrera, en realidad no era mi opción número uno. Al inicio quería estudiar farmacia, pero no logré entrar a la carrera, así que pasé por un proceso de interiorizar y ver si realmente lo que yo quería era farmacia. Lo que me di cuenta que no, mi mamá me ayudó mucho en esa parte porque junto con ella empecé a revisar planes de estudio, ver así como los enfoques de diferentes carreras. También me puse como a hacer un análisis de toda mi vida, cómo crecí, en qué ambiente me desenvolví y demás. Y me di cuenta, bueno, encontré primero la carrera de Ingeniería Agrícola y Biosistemas, me gustó mucho el enfoque, y opté por entrar a la carrera, gracias a Dios lo logré, y desde que entré me siento como en mi charco, porque siento que es el área donde me puedo desenvolver, cosas que me encantan, ahorita me encuentro muy metida en lo que es el tema de granos, me fascina, también me encanta lo que es el tema de procesamiento de alimentos. Entonces, también me di cuenta que es una carrera sumamente amplia, no solamente en esta parte de alimentos, también puedo estar en lo que es el área de maquinaria, riego, bioenergía. Y entonces, toda esa inmensidad de la carrera me fascinó porque no es una carrera en la que yo me siento como que solo tengo que estar enfocada en algo, sino que puedo optar por cualquier cosa, digamos, cualquier ámbito. Y desenvolverme ahí de la mejor forma. Me vi inspirada por mi papá, porque él es forestal y desde pequeña siempre anduve con él en reservas forestales. Crecí en un vivero en donde él trabaja, entonces le ayudaba en lo que era el cultivo de las plantitas, germinación y demás, y eso me encanta. También él me enseñó mucho en la parte de lo que son insectos y demás. Yo pequeñita decía que quería ser entomóloga. Ya luego más grande fue a donde empecé a optar por temas como salud y demás, pero me di cuenta que eso igual no era lo mío, que es más como el tema de campo que me encanta. Y también me di cuenta que me gustaba mucho la parte de alimentos. Entonces, sí. Me he inspirado por mi papá y también por mi mamá, porque el empeño que ella le pone a su trabajo y demás me inspira a ser una profesional de buena calidad, empoderada y también a luchar por lo que quiero. Yo desde pequeña siempre he querido lograr llegar a puestos muy altos. En realidad, hasta el momento, hasta la fecha, me gustaría trabajar en una ONG o en un lugar así como la FAO y demás, luchando por problemas ambientales, lo que es la alimentación mundial. Entonces me veo como posicionada como ingeniera agrícola de biosistemas en un puesto así alto, luchando por problemas mundiales y también nacionales que son muy importantes en este momento, en esta época, más que todo en esta pandemia en que ahorita estamos. Es algo sumamente importante la alimentación, la seguridad alimenticia, también todo lo que es el cuidado de la tierra, porque no solamente es el alimento, sino dónde cultivamos nuestros alimentos, ¿verdad? Todo el aumento de la población, entonces ya nos reduce de dónde podemos producir. Tenemos que buscar cómo producir en gran cantidad, pero con calidad y seguridad de que a todas las personas les va a llegar un alimento de bueno. Y sí, me veo luchando por eso y dando lo mejor de mí y de mi carrera. En 10 años me veo
logrando al menos un trabajo en el que ya yo me pueda empezar a posicionar en eso, en ese puesto en el que yo quiero. Sin embargo, también yo pienso en todo el tema familiar y demás, así que también me veo con una familia. Sin embargo, sí me gustaría avanzar en el tema académico. Quiero sacar alguna maestría o doctorado, poder viajar a algún otro país, conocer qué se está realizando en mi carrera, en otros ámbitos, no solo aquí el trópico húmedo, ¿verdad? Que es simplemente un pedacito de todo el globo. Entonces me gustaría conocer más allá de Costa Rica, más allá de Centroamérica, y espero en 10 años poder lograr eso. Yo creo que las mujeres nos tenemos que empoderar. Bueno, siempre he pensado en ese empoderamiento femenino y no dejar que como que alguien más tome decisiones por nosotras. En realidad, cada ser humano, incluso si es un hombre, todos tenemos que valernos por nuestra propia cuenta, no tenemos que depender de nadie más, así que opino que siempre uno tiene que ser luchador, luchadora en este caso, marcarse bien las metas y darle con todo, morir con las botas puestas, como digo yo, porque no hay que dejar que las adversidades a uno lo mancillen. Sí. Ah, bueno, o sea, ahí puedo agregar algo más. Creo que las mujeres también tenemos que ser más constantes en esta área porque siempre se nos ha ubicado como en temas de salud o no sé, como alimentos, y en alimentos me refiero como a cocineras y así. Y no, creo que nosotras tenemos mucho potencial que dar. Las mujeres tenemos esa cualidad de ser muy estructuradas y organizadas, entonces eso es algo muy importante en grandes empresas, grandes industrias que se necesitan ese orden, esa organización, y creo que las mujeres tenemos que estar ahí, dar nuestro granito y no solo estar en lo tradicional. Un consejo a una versión mía del pasado, en realidad, a mí me parece que todo lo que he vivido me ha ayudado a entender y a crecer y a ser lo que soy hoy. Entonces, creo que yo le diría a la Ana más chiquitita que siempre sea luchadora, que se mantenga siempre luchando, que sea súper emprendedora y que no se deje como que las negatividades de otras personas, esos comentarios de que no vas a poder o eso es muy difícil, no lo vas a lograr, que eso no le llegue, porque en realidad yo puedo y yo sé que lo voy a lograr. Incluso ahora que soy grande, yo me digo, no tengo que dejar que esos comentarios me afecten, no tengo que dejar que si el mundo me dice no porque usted es mujer, yo decir no, o sea, yo soy mujer y lo voy a lograr, y lo voy a lograr no importa qué, porque ese es mi sueño y yo lo quiero alcanzar. Yo les diría que primero investiguen si les gusta, porque en realidad uno tiene que estar donde uno quiere desenvolverse, explotar sus cualidades y demás. Las carreras de ingeniería, ciencias, matemáticas son increíbles, o sea, tienen un potencial demasiado grande y yo las inspiro o yo las insto más bien a que se ubiquen en esas áreas. Creo que nosotras tenemos mucho que dar y a veces es difícil porque sí, es difícil, es cansado, es agotador, pero no hay que dejarse vencer. Como les digo, así como el consejo que me daría a mi chiquitita, sean lo más luchadoras que puedan. Y no se dejen, en serio, no se dejen vencer por nada, no se dejen apagar esa luz que todas tenemos. Y hay que dar siempre la lucha.